17 de julio del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son nuestros invitados y nos acompañan. Diana Salazar, directora general de la Unidad de Análisis Financiero. El ámbito y competencia de la unidad en la prevención, detección, erradicación del lavado de dinero negro fruto de la corrupción. ¿Es necesaria una ley de recuperación de capitales o la erradicación del lavado es suficiente? ¿La Unidad de Análisis Financiero debe continuar adscrita al Ejecutivo o debe formar parte de la función de transparencia y control? Lo analizamos. También nos acompañará Salvador Quispe, el prefecto de Zamora Chinchipe, por Pachacútec, los diálogos del gobierno con las organizaciones indígenas, de los avances en educación multicultural bilingüe a las contradicciones antagónicas en minería, pasando también por el limbo de indultos y amnistías. Y además estará en nuestros estudios César Litardo, asambleísta de Alianza País por los Ríos, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista, encargada de investigar la muerte del ex jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. ¿Cuál es el vínculo entre la muerte del general Gabela y la compra de los helicópteros Druf? ¿Quién cambió el informe del perito forense en el Comité Interministerial sobre los motivos del asesinato del general Gabela? La recuperación no llega. En el último año más de 160 mil personas perdieron su empleo formal, también conocido como empleo adecuado, mientras otras 30 mil pasaron a la informalidad laboral. Así lo refleja el último informe del reporte sobre empleo, subempleo y desempleo en el Ecuador, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Si bien el desempleo presentó una disminución en el último año, hay otras cifras que revelan la situación laboral del país. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, en junio de 2017, 3.267.000 personas tenían un empleo adecuado, es decir, con todos los beneficios de ley, mientras que en junio de este año esa cifra se redujo a 3.105.000, lo que significa que 161.000 personas dejaron de tener un empleo formal. Para José Hidalgo, analista económico, esta cifra preocupa. Yo sí creo que una parte de este deterioro en los indicadores del mercado laboral están relacionados con el ajuste que se ha dado en el gasto público en el primer semestre del año frente al primer semestre del año anterior. El INEC también refleja un aumento en el número de ecuatorianos que no tiene un salario básico, no está afiliado al Seguro Social o que no trabaja la cantidad de horas que manda la ley. En junio de 2017, 4.514.000 personas estaban en esta situación, pero un año después, en junio de 2018, esa cifra aumentó a 4.543.000. Es decir, que 32.000 personas pasaron al empleo informal en el último año. Para María Herrera, académica de la Universidad Católica del Ecuador, que estas estadísticas no mejoren es un problema crónico del país. La aprobación de la ley de fomento productivo es muy a mediano o largo plazo, si es que se llega a cumplir. Hay mucho camino por recorrer para que nuestros indicadores cambien realmente. Y a su criterio, cree que se ha generado una inequidad en el mercado laboral. Leyendo unas cifras del Observatorio de la Política Fiscal, se nos indica, por ejemplo, que 540 mil servidores públicos demandan alrededor de 10 mil millones de dólares en el presupuesto del Estado. Pese a ese gasto, según el INEC, el sector privado sigue siendo el primer generador de trabajo en el país. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días a todos. La frialdad de las cifras del INEC congelan el entusiasmo por supuestas reactivaciones económicas. El asunto es que los recursos humanos son más fáciles de manejar para tomarlos o dejarlos en el sector privado, que de 10 empleos da 8, mientras el Estado se resiste a reducir su tamaño clientelar, que causa déficit, engorda tramitología y genera endeudamiento. La nueva ley de urgencia económica al respecto trae una apuesta cuyo fin fundamental es generar empleo. Por lo menos con esa divisa habrá reducción de impuestos para generar empleo y también el mismo endeudamiento del antecesor para que no haya despidos en el Estado. Una apuesta de pronóstico reservado que siempre la paga el mismo de siempre. Ojalá que esta vez sea cierto que va a recibir su parte de tanto estímulo y tanta deuda. La Guardada.
protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El 19 de febrero, el presidente Lenín Moreno nombró a Diana Salazar directora general de la Unidad de Análisis Financiero. Diana Salazar es una funcionaria de carrera de la Fiscalía quien recibió permiso por 2 años para ejercer este cargo. En la Fiscalía tuvo un brillante desempeño a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en los casos Fiscalgate y Odebrecht, donde los elementos de convicción establecidos en la investigación de la fiscal Diana Salazar determinaron la condena de 2 intocables, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, y el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, licenciado. Muchas gracias por la invitación. El artículo 1 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos de julio de 2016, en su literal C, entre los objetivos de la ley señala realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidos en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. De acuerdo a su experiencia en Fiscalía y considerando que esta ley se refiere tanto a delitos en la esfera privada como pública, ¿necesita esta ley de un refuerzo de una ley de recuperación de capitales o es de por sí suficiente para detectar y recuperar el botín de quienes delinquen contra la administración pública? Desde la Unidad de Análisis Financiero y con la experiencia que hemos ido obteniendo a lo largo de estos años en el ámbito investigativo, consideramos que más allá de tener nuevos instrumentos jurídicos, debemos hacer uso de todas aquellas figuras que se encuentran vigentes en el Ecuador. Recordemos que el Ecuador es suscriptor de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la cual son signatarios 180 países alrededor del mundo. Esto significa que es obligación de las naciones trabajar en la recuperación de activos. Precisamente por este tema, el día de ayer, la UAFE organizó un taller a nivel interinstitucional para ir desarrollando los protocolos que nos permitan recuperar los activos cuando se encuentren en naciones vecinas. Hemos definido ya acciones, hemos definido qué grupos de trabajo se van a conformar, que determinen y nos coadyuven en esta tarea. Ahora, ¿esta ley solo se refiere al lavado de dinero como delito autónomo o también como delito conexo a delitos contra la administración del Estado? Recordemos que el lavado de activos es un delito autónomo. Sin embargo, la ley es la ley de lavado de activos y financiamiento de delitos. Esto significa que pueden ser otros delitos determinantes los que han coadyuvado para que se realice la actividad de lavado de activos. No solamente los relacionados con la administración pública, sino también delitos como trata de personas, tráfico de migrantes y otras figuras que generan ganancias. Con el proyecto actual de recuperación de capitales y el anterior llamado de extinción de dominio, surgen temores de abusos del Ejecutivo. La ley para reprimir el lavado de activos en su artículo 11 determina que la unidad de análisis financiero está adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica, que ya no existe, o a quien asuma sus competencias. En vez de estar adscrita al Ejecutivo, ¿debería estar adscrita al Consejo de Participación Ciudadana o a la Fiscalía, siendo su objetivo prevenir delitos? La Unidad de Análisis Financiero y Económico viene realizando su trabajo de manera autónoma, sin persecución y sin interferencia de ninguna de las funciones del Estado. Entonces, a mi modo de ver, no importa el lugar en donde se encuentre ubicada o adscrita la Unidad de Análisis Financiero y Económico, siempre y cuando cumpla con los fines para lo que ha sido creada. En el Ecuador, la ley para reprimir el lavado de activos tuvo su origen en octubre de 2015, posteriormente se reformó en diciembre de 2010 y la última versión es de julio de 2016.
con el visto bueno del CAFI. Estas fechas implican que el lavado de activos hecho desde el 2005 está cubierto, aunque la ley de recuperación de capitales no tenga efecto retroactivo. Por supuesto, está cubierto y lo que va a incidir es en la aplicación de la pena como tal. Sin embargo, las acciones que se pueden ir iniciando es a partir desde el descubrimiento de los hechos en que se han realizado y siempre y cuando no figuren las prescripciones. Consideramos, por ejemplo, que por la experiencia, el delito de lavado de activos debería avanzar un poco más en el Ecuador y deberíamos contar con la posibilidad de que este delito sea juzgado en ausencia y que sea imprescriptible, además, para evitar justamente lo que usted ha planteado en este momento. ¿Habría algún problema con respecto a la irretroactividad de la ley que se está proponiendo en la Asamblea de Recuperación de Capitales? ¿Quedarían solo cubiertos los delitos que vienen después de la ley? El delito de lavado de activos, nosotros debemos tener en cuenta que es a partir de cuando se lo descubre que vamos nosotros realizando estas investigaciones. Entonces, que estos bienes fueron adquiridos en fechas anteriores a la promulgación de la ley, ahí nosotros debemos optar por la estrategia a fin de que aquellos bienes no queden en la impunidad y que puedan ser recuperados hacia la ciudadanía, hacia la sociedad. ¿Es necesaria la ley de recuperación de capitales en el sentido que establece formas de cooperación eficaz para, digamos, reforzar la lucha contra la corrupción? Recordemos que la figura de la cooperación eficaz ya la tenemos presente en nuestro ordenamiento jurídico. Han sido utilizados en varios procesos penales importantes para el Ecuador. Y lo que tenemos que ir es reforzando estos mecanismos, estas técnicas especiales de investigación que coadyuvan no solamente a descubrir a las organizaciones criminales, sino también a descubrir la ruta del dinero y hacia dónde, en dónde se encuentran los bienes. Por supuesto que estas figuras van a ayudar y a incentivar que las personas que cometieron los delitos, con el fin de que se les rebaje la pena, entreguen estos bienes a la ciudadanía. ¿Ante qué organismo la unidad de análisis financiero se reporta, presenta sus informes? ¿Ante la Asamblea, ante el presidente de la República, ante algún ministro de Estado? La unidad de análisis financiero y económico no se reporta ante ninguna autoridad. El resultado de nuestros análisis, el reporte de operaciones de inusuales e injustificados, es remitido directamente a la Fiscalía General del Estado para que, de considerar necesario, inicien las investigaciones correspondientes, sea por el delito de lavado de activos o por financiamiento de los mismos. El artículo 11 de la Ley contra el Lavado de Activos ordena que es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva. Esto es muy importante. En la práctica, ¿existe en verdad autonomía frente al Ejecutivo o es cuestión del temple de la persona que esté al frente como director general? Porque a veces puede ser más autónomo que otras veces. Yo puedo dar cuenta de mis actividades. La unidad de análisis financiero y económico, hoy por hoy, es muy autónoma, muy independiente y cumple con su trabajo de manera objetiva y veraz. Yana Salazar, directora de la unidad de análisis financiero, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe por Pachacútic. Los diálogos del gobierno con los indígenas, avances, estancamientos, indultos, educación multicultural, bilingüe, minería. Volvemos con esos temas, no se vayan. Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Buenos días. Buenos días a los amigos televidentes. Buenos días también. Ha pasado más de un año de gobierno y uno de los pedidos de las organizaciones indígenas fue el de las amnistías en casos donde consideraban que se estaba criminalizando la protesta social. Hagamos una evaluación de varios temas. ¿Qué pasos se han dado? ¿Cuáles importantes se han resuelto en el tema de amnistías? Estefi, como es de conocimiento público, no existen amnistías, no han habido amnistías.
todo lo contrario, más bien ahí lo que tenemos es el caso de Pepe Acacho con alguna sentencia ya. Conocemos en estos días, a raíz de los hechos de resistencia en el Azuay, el compañero Yacu Pérez tiene una nueva demanda, es decir, lo que se continúa de alguna manera, y quizás no en los mismos términos como se escuchaba en los tiempos del correísmo, pero en el fondo esa actitud continúa. Nosotros no tenemos ningún resultado de las amnistías, no sabemos qué es lo que ocurre, y más bien los temas, los proyectos mineros en los territorios cada vez siguen tomando más fuerza, lo que hace que nuestros pueblos estamos organizándonos para continuar en los procesos de resistencia. Los diálogos al que nos invitaron a inicios de este gobierno no tienen resultados, en este momento están muertos, en el caso de Zamora Chinchipe. Bueno, y eso es importante porque muchas de las protestas fueron justamente por oponerse a casos de minería, hablemos de eso. En enero que lo entrevistábamos, usted hablaba de las reuniones que estaban manteniendo con el ministro de Minas, allí se habló de la preocupación que hay por las concesiones mineras, de que se respete el plan de ordenamiento territorial, pero también informes de Contraloría sobre los proyectos importantes, Mirador, Fruta del Norte. ¿Qué ha pasado con eso? Así es, se generó una expectativa, teníamos una esperanza de que la reunión del 19 de enero en Zamora, donde participaron los señores ministros de Minas, del Ambiente, la Secretaría de la Política, iba a generar resultados. Se conversó hasta cuando se vinieron los cambios de los ministros. A partir de esa fecha hasta el día de hoy no hay ninguna reunión. Los diálogos están muertos o suspendidos en ese tema. Y como he dicho, por otro lado, están las demandas. La demanda que nosotros interpusimos sobre la base de una investigación hecha por el mismo Ministerio del Ambiente en el caso del proyecto Mirador. El 8 de mayo se presentó esta demanda ante la Fiscalía y no conocemos todavía hasta este momento. Por eso es que estamos haciendo un pedido al señor fiscal que se proceda con la investigación correspondiente. Hay otros casos, como el caso de Río Blanco, cuyos procesos están por la falta de la consulta previa. Conocemos que este 23 de julio habrá una audiencia ante la Corte de Justicia de Cuenca y esperamos que estas cosas se vayan confirmando, porque nosotros sabemos, en los proyectos mineros en el territorio no se ha hecho la consulta previa, lo cual significa que esos proyectos adolecen de la legalidad, de la constitucionalidad. Que se haga todo cuando a nosotros, o cuando nosotros vamos a hacer una actividad, cualquiera que sea, nos exigen cumplir con la ley. ¿Por qué estos proyectos mineros, por qué estas empresas mineras multinacionales sí pueden hacer sus actividades incumpliendo los mandatos constitucionales? Claro, ahora, sobre estos temas, habían venido conversando. Usted dice, llegó un punto en el que eso ya se suspendió o ya murió, o ese diálogo, pero digamos que después incluso de que conversamos aquí en Contacto Directo, que lo entrevistamos, vino una consulta que se aprobó para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas. Hablaba de áreas protegidas, zonas intangibles, pero también centros urbanos. Claro, hay temas que ya la Constitución lo decía, lo prohibían, pero ¿cómo está aportando la prohibición o lo que se incluyó más bien en la consulta? Esperemos que se respete lo que mandó el pueblo a través de la consulta para las áreas que señalaba la consulta. Pero ¿qué pasa en las áreas donde la consulta no tocaba? Pregunto, alrededor de Papallacta, donde están las reservas del agua que se sirve Quito, ¿es un área protegida? Si es que sí, entonces ya no habría que preocuparnos, pero si es que no es un área protegida y más luego se encuentra una reserva de algún metal, se procede a concesionar y luego se desarrolla el proyecto y se afectan las fuentes de agua que le sirve para Quito, ¿Quito estará de acuerdo? Yo creo que estos son los temas que hay que evaluar en las áreas donde no están protegidos por la consulta de febrero pasado. Y nosotros tenemos ahí serias preocupaciones porque ya anteriormente se entregaron las concesiones en el caso de Zamora Chinchipe. Casi el 50% del territorio está concesionado. Y ahora cuando pedimos que se revisen, nos dicen que hay que respetar la ley porque se han generado derechos. Pero si nosotros evaluamos concesión por concesión, no han cumplido con la consulta previa. Hemos preguntado por qué no lo han hecho y nos han dicho porque no tenían el instructivo. ¿Acaso que el no tener un instructivo permite que no se cumpla con la Constitución?
Ayer estuvimos reunidos ante el Congope y vino uno de los señores subsecretarios de minería y él confesó públicamente que no existe una planificación, nunca existió una planificación. Tengo las grabaciones de una reunión pública ante todos los prefectos del Ecuador, autoridades de minería diciendo que desde el tiempo del expresidente Lara no se ha hecho planificación en el Ecuador y menos para estas cosas. ¿Cómo es que se está orientando al Ecuador a empujarnos a la minería sin planificación? Ahora, el artículo 407 de la Constitución ya prohibía la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, incluía la explotación forestal. Eso ya estaba. Lo nuevo que se incluyó en consulta es que ya se prohíbe la explotación también en los centros urbanos. Pero el ministro decía, bueno, no existen concesiones para exploración en aguas o explotación en áreas protegidas o zonas intangibles del país. El cambio será para que no se otorguen estos permisos en el futuro. ¿Qué dice usted? Nosotros lo que estamos insistiendo es que ya lo de la consulta me parece que fue como llover sobre mojado, porque la Constitución ciertamente dice prohibido ya entregar concesiones en las áreas protegidas, en las zonas intangibles, en las zonas pobladas, lo dice clarito la ley de minería, anterior a la consulta de febrero, lo dice prohibido entregar concesiones en las áreas pobladas. Lo que tenía que preguntarse si estamos o no de acuerdo los ecuatorianos que se haga minería en los lugares donde están las fuentes de agua que les sirve a las poblaciones del Ecuador. Y eso no se preguntó. Por eso es que nosotros insistimos. Si hay provincias como Zamora Chinchipe, hablo de Zamora Chinchipe, donde hay tradición minera, correcto que se haga, pero que se planifique dónde sí y dónde no. Y dónde sí, entonces que se haga bien. Se habla tanto de una minería responsable, pero eso es solo el discurso. Mientras se queman allí repitiendo minería responsable, la EXA sigue cometiendo delitos ambientales. Por eso están sancionadas en este momento por el MAE de manera administrativa y está suspendido el 40% del proyecto. Y nosotros hemos puesto una demanda penal por supuestos delitos ambientales ante la Fiscalía y esperamos que el señor fiscal haga lo suyo. Entonces, aquí se trata de la necesidad de una planificación. Ok, no simplemente está claro. Eso que no sobre se haga ese punto. En el sector urbano, porque de eso ya no tiene sentido. Perfecto. Antes de cerrar, con lo que dijo el presidente hablando sobre otro tema, sobre el edificio de la UNASUR, que podría ser un nuevo elefante blanco, que hay que más bien darle otro destino. Claro, está dado en donación a la UNASUR, pero van a pedir la devolución. Pero que será para la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. ¿Eso lo ven realizable, factible, a largo plazo? Bueno, lo que nosotros queremos es el desarrollo de la universidad. Si para eso necesitamos algunas herramientas y si para eso nos puede servir algún edificio, en buena hora, pero para nosotros no puede quedarse el tema de la universidad en una mole del cemento. Gracias, si nos quieren donar, regalar, dar en comodato. Dicen que el caballo regalado no hay que ver el diente. Pero aquí hay cosas mucho más de fondo. Un proceso de integración de los pueblos, por ejemplo, no puede verse trastocado. Nosotros tenemos procesos de integración de los pueblos indígenas, el CAOI a nivel andino. Y de hecho este anuncio se lo hizo, prefecto, este anuncio se lo hizo durante la firma para la creación de la Secretaría Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe. Este fue en La Tocunga. ¿Qué esperan que se logre hacer desde esa secretaría? Me refiero en temas de educación intercultural. Bueno, hay mucho, Steffi, hay mucho que hacer. Lamentablemente eso se ha truncado. Para nosotros es el momento, quizás un poquito tarde, para rescatar muchas de nuestras tradiciones, de nuestras lenguas y cosas maravillosas que tenían nuestros abuelos y que se ha perdido ya. Hay otras que están vigentes todavía y que hay que fortalecer. Este proceso de las organizaciones como la CONAIE, desde los finales de los 70, los 80, los 90, nos ha permitido tener o levantar nuestra autoestima y en ese caminar el sistema de educación intercultural bilingüe obviamente nos ayudó y por eso quizá yo mismo estoy sentado aquí y tantos otros hermanos en el Ecuador. Pero hoy luchamos porque se recupere con la autonomía que corresponde. Por eso la propuesta era que esto sea una dependencia de la presidencia y no del ministerio, para que tenga los recursos necesarios y se pueda desarrollar independientemente de las otras políticas que se tiene. Pero esto no fue acogido.
Nosotros vamos a insistir, necesitamos un sistema de educación comunitaria, que nazcan las propuestas, las ideas, los conocimientos desde las comunidades y no desde un escritorio, porque eso ya hemos tenido y a veces eso es lo que no nos ha permitido poder desarrollarnos como ecuatorianos, poder construir este Ecuador diverso, rico culturalmente e intercultural. Así que insistimos al gobierno en un sistema de educación autónomo, descentralizado, con los recursos. Son los temas. Para que mañana no nos digan que nos han entregado el sistema de educación y que no hemos funcionado. Los temas aún pendientes con Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estef. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará César Litardo, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista, la que investiga la muerte del general Jorge Gabela, removiendo escombros para hallar la pista de la vinculación entre los helicópteros Druf y la muerte del general. En pocos minutos regresamos. No se vayan. César Litardo, de Alianza País, elegido con 4 votos de 7 asambleístas presentes, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de analizar e investigar el caso de la muerte de Jorge Gabela, excomandante de la FAE. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinedota, y buenos días al país. Un saludo especial a mi provincia de Los Ríos. La denuncia de los helicópteros Druf fue archivada como una costumbre por la Comisión de Fiscalización, con todas las denuncias contra el gobierno. Sin embargo, como el informe del perito forense contratado por el gobierno vincula esa compra con la muerte del general Gabela, ¿qué aspectos de esa denuncia es pertinente investigar ahora? Bueno, la comisión ocasional en la cual estoy presidiendo, la semana pasada tuvo su segunda reunión. En esa reunión nosotros definimos un plan de trabajo. Este plan de trabajo estableció que vamos a dividir las acciones de la comisión en 3 aspectos. Primero, el revisar la documentación que existe dentro de la Asamblea Nacional, esta documentación que fue desclasificada ya y que tiene 2 elementos fundamentales. El trabajo del Ejecutivo en su momento dado a través de la comisión, que es el comité, perdón, multiinstituciones que se creó para poder generar un informe al respecto, y también los expedientes tanto de la Comisión de Fiscalización, que siguió el juicio político al exministro Ponce, como el de la Comisión de Soberanía Internacional. Esos 3 elementos son los primeros elementos que vamos a tomar en cuenta para analizar y qué información podemos encontrar en el interior de los mismos. Los otros 2 elementos que vamos a utilizar para buscar la verdad en este caso es el listado de comparecencias que ha sido ya entregado a la presidencia en primera instancia de esta comisión, y segundo, el listado de la información adicional que le solicitaremos a las instituciones que estuvieron inmersas en este caso. A estas alturas, que el contrato de los helicópteros fue rescindido, que 4 de 7 se estrellaron causando muertes, incluso los otros 3 están inservibles, es irrelevante. Pero en relación a la muerte del general Gabela, investigar a los culpables de haber aconsejado su compra y haber firmado el respectivo contrato. Pero la investigación de la comisión a la que comparecieron el alto mando de la Fuerza Aérea y el general Gabela, ocurrieron hechos públicos que podrían servir a la investigación de la muerte del general Gabela, tal como se muestra en este video. Veamos. Acosando por algunos medios, tanto por inspectoría, están haciendo la persecución física también. Y ustedes vieron que el comandante general, un dato que salía, también está amenazando a uno. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra, por respeto a ustedes y a la audiencia. Okay, no es una cuestión personal. Yo aquí he venido como ciudadano a responder ante la Asamblea, he entregado la documentación que corresponde y he demostrado lo que ha hecho el comandante general hasta el 10 de abril de 2008. Esto fue público y notorio, ocurrió en el 2008 en la comisión de la... en el 2010, perdón, en la Comisión de Fiscalización. Los miembros de la Comisión de Fiscalización que recuerdan estas comparecencias, ¿van a ser llamados también por la comisión que usted preside? Sí.
Sí, bueno, recordemos que la muerte del general Gabela se dio en diciembre de 2010. Estos hechos que ocurrieron dentro de la Comisión de Fiscalización se dio en julio de este año de 2010. Por ende, en ese momento se investigaba, era el tema de una presunta irregularidad en la compra de los helicópteros. Creo que no hay que descartar ninguna acción en función de los dos aspectos. ¿Por qué? Más allá que la Comisión tenga como principal objetivo investigar y buscar responsables y determinar si es que la muerte del general Gabela tiene o no correlación con la compra de los DUT. En ese sentido, también tenemos que hacer elementos de juicio en función de las irregularidades presuntas que hubo en la compra de estos helicópteros, que fueron comprobadas por todos. En ese caso, el hecho de que de los 7 helicópteros que se compraron, 4 hayan tenido accidentes, en el caso de que no existe hasta el momento responsables, porque más allá de eso también tenemos que determinar en la comisión quién ha sido responsabilizado de esta negligencia que ha tenido el Estado en la compra de estos helicópteros. En el caso de que la Contraloría ha auditado estos procesos, de que no se han tenido responsables, entonces en ese sentido tenemos también que tratar de encadenar los dos temas para ver qué consecuencias ahí tiene uno que ver con el otro. La Comisión de Archivo investigó la fase precontractual y la contractual. Pero hubo dos concursos para los DRUP en la fase precontractual. El primero se declaró desierto. ¿Llamarán a todos los participantes en esas dos fases, incluyendo al vendedor de los helicópteros? Sí, vamos a tener nosotros una previsión y una responsabilidad en el momento de las comparecencias. Yo creo que las primeras comparecencias que la comisión va a realizar en función de lo que estamos investigando es la de los miembros del comité institucional que trataron este tema en ese momento. Hoy a las 5 de la tarde, como un inicio del tema de investigaciones que vamos a realizar en la comisión, comparecerá la esposa o la viuda del general Gabela, quien será la primera compareciente en la comisión, y de ahí iniciaremos con los responsables de este comité institucional. Una vez que revisemos la documentación que también será entregada hoy al seno de esta comisión, en donde veremos también quiénes podrían ser responsables en todos estos casos, iremos priorizando las comparecencias e iremos priorizando los pedidos de información que vamos a tener para poder esclarecer este tema. Respecto al comité interinstitucional creado por el expresidente Rafael Correa para conocer el informe del perito y los móviles del asesinato, ¿llamarían a declarar también al expresidente y sus exministros o la comisión no tiene competencia para llamarlos por el tiempo transcurrido? Tenemos toda la competencia para llamarlos. Entendemos que el expresidente Rafael Correa, en uno de los artículos del decreto que creó este comité, en el artículo 4 para ser específico, él menciona que debería conocer los resultados del mismo. Si es que se cree pertinente, habrá que llamarlo para que también pueda informarle al país qué es lo que conoció dentro de esos informes. Pero en definitiva, nosotros tenemos que hacer una revisión integral. He manifestado como presidente de la comisión que no vamos a dar paso a todas las comparecencias que sean pertinentes. Vamos a tener la posibilidad de trabajar con esa apertura, con la responsabilidad. He solicitado que dentro del trabajo de la comisión, los familiares del general Gabela o un delegado de ellos pueda ser veedor permanente de los procesos que se van a investigar para que haya transparencia, así como se ha pedido que venga un representante del Consejo de Participación Ciudadana para que también sea veedor, y sumado a esto, un notario público. Lo que queremos es transparencia en este caso, de que no quede ninguna duda que el trabajo de la comisión va a ser buscar la verdad, y en ese contexto vamos a trabajar para dar respuestas al país. La comisión multipartidista, ¿por qué partidos o movimientos está integrada? Bueno, casi por todas las bancadas que están en la Asamblea Nacional. Está Creo, Social Cristianos, está el ala correísta, está el ala modernista, están los representantes de Suma, están los representantes de el BIN. Así, son 7 miembros que representan de que haya una igualdad de criterios y que van a permitir trabajar de una manera transparente. Yo he manifestado a mis compañeros de la comisión que vamos a trabajar desde la presidencia en la misma con responsabilidad, porque tenemos una deuda con el país y el país necesita respuestas en torno a este caso. César Litardo, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Así es, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.